amigo este tan soleado y tan bonito asistimos a un evento benéfico por una buenísima causa ya sabéis que aunque bueno hoy brille el sol pero hemos tenido unos días intensos de mucha lluvia y bueno en muchas zonas muy perjudicadas tanto en Málaga como aquí en Estepona sobre todo y vamos a hablar de este tema con la asociación con la presidenta que él también siempre bueno pues le va muy bien esto de organizar cosas y lo hace genial Así que de verdad me alegro mucho de saludaros en bueno, este ¿qué día. Tal, buenos días. Muy bien, muy bien, aquí estamos. Un poquito el concepto de lo que se está haciendo hoy aquí, las instalaciones de Manolo Santana. Sí, bueno, hace un poquito de tiempo me, se pusieron en contacto conmigo para ver si podíamos hacer un evento deportivo con clases de yoga y de pilates para poder recaudar dinero para la Asociación Mirada Libre. Y luego hemos introducido pues el elemento de la palla... que veis aquí detrás para ver si se anima un poquito más la gente a disfrutar de este día tan estupendo aquí en el Club de Manolo Santana. Y bueno, la idea es recaudar lo máximo posible para la Asociación Mirada Libre que lo perdió todo con la lluvia hace dos semanas. Entonces estoy aquí con Marina, que es una persona de la asociación, la presidenta de la asociación, que es amiga mía de hace ya algún tiempo, y siempre estoy intentando hacer lo posible, aparte de mis eventos que yo ya hago, que tú ya sabes, ¿sabes? pero eh, me gusta poder ayudar en todo lo que pueda y esto es una, pues, un, una cosa que he querido hacer para ayudar un poquito a la gente. Muchas gracias, Fran. Vamos a pasar a Marina para que me hable en primer lugar, para lo que nos conozcan la asociación, para conocer eh, más de cerca, de primera mano, de, de, de cuándo existís y bueno pues todo lo que necesitáis y lo que ha pasado. Bueno, nosotros somos una asociación muy pequeñita que estamos desde 2014. Empezamos yo y mi compañera Ada... que somos, bueno, las que fundamos la asociación. Empezamos con casas de acogida, bueno, como empiezan al principio, hasta que destapamos un caso de maltrato que fue muy sonado también en los, en los medios, que fue la casa de los horrores, que fueron 25 perros que se estaban muriendo allí en Estepona. Bueno, salieron Telecinco, Antena 3, en todos los sitios. Y a partir de ahí nosotros decidimos hacernos cargo de todos ellos para que no fueran a la perrera. Entonces tuvimos que tener un pequeño refugio porque eso era inviable en casas de acogida. ...y ahí era el lugar donde nosotros estábamos... ¿no? Hasta, ...hasta que ocurrió pues... ...lo del sí O sea que era una cosa muy reciente... ...y que hoy por hoy la habéis perdido todo. Sí, nosotros lo perdimos todo... ...nosotros lo hemos hecho todo pues... ...poquito a poco, como ya te digo... ...somos una asociación muy pequeñita... ...con ayuda de la gente de a pie... ...normalmente... ...con los, con los vecinos, los amigos... ...pues como Fran... ...pues no, son los que nos van echando una mano en el día a día... ...y bueno pues poquito a poco habíamos hecho... ...un, un pequeño hogar para ellos... ...mientras que salían en adopción pero... Con las lluvias torrenciales del otro día, ...estábamos al lado del cauce del río y lo hemos perdido todo. Todo son vallas, camas, la casa que era prefabricada navegó con los perros dentro y con la persona que estaba en ese momento responsable de ellos. Y bueno, pues tenemos que volver a empezar en otro sitio, buscar un terreno, volver a vallar, casas para ellos. O sea que ahora lleva mucho desembolso de dinero y por eso estamos, bueno, pues gracias a. nos no están echando la, una mano los, los amigos, la gente animalista, para que podamos volver a flote, ¿no? puesto todo el equipo de Nación y ya veo que bueno habéis empezado por este mercadillo pero tenéis otras cosas no me comentaba que tenéis entrada para vender porque si alguien quiere eh, cuéntame un poquito además de este día tan bonito que tenéis un mercadillo se pueden comprar ropa y complementos otras muchas cosas. Eh, ...aparte de la paella que ya la veo ahí, que huele muy bien... ...muy bien, que la está haciendo mi compañera, que es la, aquí la, la cocinera, mi compañerada. Sí, pues bueno, además de eso, bueno, nosotros tuvimos una reunión con el alcalde de Estepona, porque bueno, nuestra idea era ver si nos podía ayudar a buscar algún terreno, aunque nosotros nos ocupáramos del alquiler... Por ahora eso no ha sido posible, lo que nos han ofrecido son unas entradas para el concierto de Navidad... de Estepona, para el día 4 de enero son 350 entradas para la Filarmónica de Málaga entonces bueno, pues son a 10 euros las entradas... ...que empezaremos a venderlas a partir del lunes... ...con ese dinero también podemos, con esas entradas... ...podemos tener también un poquillo de entrada de dinero... ...para como ya digo, para volver a, a construir un hogar para ellos... ...porque ahora es una locura, tenemos animales por todos sitios... ...se caen acogidas, allá estuvimos desde la mañana a la noche... ...llevando un animal de un lado al otro... ...y bueno, realmente eso no es, no es viable a largo plazo ¿no?... ...tenemos que tener un sitio donde estén todos ellos juntos... ...hasta que bueno, que encuentren un hogar definitivo". ¿no? La bueno, pues personas que nos estén escuchando y que, bueno pues que sepan o, o se estén enterando ahora de lo que ha ocurrido, eh... No sé, tenéis un número de cuenta o quieres transmitirle algo, cómo pueden ayudar eh, para que sepan cómo sí, poner en contacto con vosotros. Nosotros, por ejemplo, lo que funcionamos muy bien, porque empezamos por ahí, porque yo creo que ahí es donde se mueve la gente. Yo digo, la gente que realmente quiere ayudar fue a través de las redes sociales. En nuestra página, que se llama Mirada Libre Estepona, que tiene muchos seguidores, que son los que yo digo que nos tienen arriba y nos empujan un poquillo a seguir adelante. Y a través de ahí, pues tenemos ahí se puede ver nuestro número de cuenta, nuestro número de teléfono, que son nuestros números privados que por eso muchas veces la gente dice, no, hoy no te he localizado, ...pues a lo mejor estaba en el colegio dando clases, porque nosotras no vivimos de esto. esto, esto ocupa todo el tiempo que no estamos en el trabajo, ¿no? o sea, nuestra vida está, en la verdad, bastante volcá en esto cuando no estamos trabajando. Entonces, si quieren mirar a través de Mirada Libre, pueden enterarse de nuestros casos, de nuestros números de cuenta, de lo que vamos necesitando, porque ahora, por ejemplo, una cosa que vamos a necesitar mucho cuando encontremos un terreno es mano de obra, gente que quiera voluntariamente venir a ayudarnos a volver a construir ese hogar, porque necesitaremos vallar, necesitaremos volver a montar ubicación para ellos entonces pues la verdad si a alguien se le da muy bien y bueno pues tiene alguna vez un hueco pues que también nos vendría muy bien pues muchas veces a lo mejor hay gente que no puede económicamente ayudar pero tiene las manos para ayudarnos no y la, y las manos también vienen muchas veces de mucha ayuda así te vas a dedicar a la música, veo que has puesto también aquí y no bueno, falta de nada ¿no? la, la musiquita siempre anima un poquito más para hacer las cosas más amenas y, eh, había una cosa también que, que creo que también puede ayudar mucho la gente porque muchas aso asociaciones también eh, pueden ser eh, ayudan con el tema de de hacer de socio en la misma página de Mirada Libre hay un teaming que con un euro al, al mes puede ayudar bastante solo es un euro al mes nada más o se pueden dar más mejor para que se hagan socios y puedan colaborar con muy poquito que lo, lo que puede costar un café al día un café al mes entonces con eso puede ayudar muchísimo para que realmente podamos ayudar a, a los pobres animales que lamentablemente pues están sin casa y sin hogar ¿vale? una cosa más que se nos haya quedado en el tintero que es que si no... Bueno, sí que me gustaría dar las gracias desde aquí a toda la gente que nos está ayudando, porque el otro día dije que quizás la gente, los poderosos, a lo mejor no ayudan muchas veces y que son la gente, la, lo que digo, la gente de los ciudadanos de aquí, de, de a pie, que a lo mejor tienen poquito y son ellos realmente los que los que ayudan en las causas en las que necesitamos. Entonces animaría también a la autoridad, a la gente que tiene el poder a echar una mano muchas veces a las personas que estamos aquí intentando haciendo, hacer una labor, que muchas veces vamos sufragando con nuestro propio sueldo a que no, no echen también una manilla de vez en cuando, que no hace mucha falta. Bueno, muchísimas gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo, por lo que hacéis. Y bueno, pues contad con nosotros luego que a dar comunicación a todo lo que hagáis. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Elena.